Gálvez se prepara para convertirse en un gran set de filmación porque el director José Celestino Campuzano tiene previsto filmar su próxima película en esta localidad del departamento San Jerónimo y tiene la amabilidad de atendernos porque se levantó tempranito. En un ratito está viajando para la provincia de Santa Fe. José, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal? Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Y un gran saludo a la audiencia y ahí al equipo. Contanos, José, de qué se trata esta película y por qué en Gálvez está revolucionada la ciudad, como te imaginarás. Sí, es así. Mirá, desde que existe Cine Bruto, te diría ya 20 años, nos hemos encargado de trasladar, digamos, la actividad, ¿no? Hablo de rodaje, de preproducción, de puesta en escena y demás, a otras provincias, pero también a otros países. Es parte de nuestro trabajo. No creemos para nada que todo tenga que nacer o morir en Buenos Aires. No nos interesa esa postura en absoluto. De hecho, cuando viajamos, parte del equipo técnico y parte o la totalidad del elenco es local. Contanos, ¿de qué se va a tratar la película, La Reina Desnuda, y por qué Gálvez es el lugar ideal para filmarla? Mirá, la historia se construye gracias al aporte de un grupo de adultos jóvenes que han sido partícipes o testigos presenciales de ciertas experiencias, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con los conflictos de adaptabilidad, ¿no? En esta sociedad de hoy. Nos pareció súper interesante justamente, ya que, te digo, si bien hemos filmado, hasta la fecha tenemos 20 películas, hay dos en postproducción en este momento, hay una que está en rodaje que es holográfica, esta sería la número 22. Si bien hemos filmado tantos dramas, si se quiere, pues la mayoría son dramas antropológicos, y demás, los ingredientes o componentes que aparecen en La Reina Desnuda no aparecen en otras películas nuestras. Así que es como que si bien es el tono que exploramos, digamos, hay una cuestión acá de descubrimiento para nosotros también. Qué lindo eso para que además tenga otro condimento, que sea un trabajo inédito en base a lo que ustedes vienen realizando. Y en cuanto al casting, están buscando en estos momentos actores que sean de Gálvez. Contanos, ¿cómo es ese proceso y quiénes pueden participar? Mira, está felizmente, ¿no?, Adrián Culazo, que es un referente, es la persona que ha trasladado el Festival Itinerante de Mar del Plata a Gálvez, y es a través de él justamente, ¿no?, que estamos haciendo este desembarco técnico-artístico en Gálvez. ¿Por qué en Gálvez? Bueno, porque está Adrián justamente quien... Recuerdo hace 2 años y medio, más o menos, nos cruzamos ahí en la plaza, me preguntó qué estaba haciendo, y yo le dije, yo había ido por el festival, obviamente, ¿no? Por el festival itinerante. Yo le dije que estaba justamente evaluando lo interesante que sería trasladar un rodaje a Gálvez, y me dijo Adrián, y hagámoslo, ¿cuál es el problema? O sea, contá conmigo y empecemos a tocar puertas, veamos qué. Y bueno, de repente, ya te digo, en base a ciertas entrevistas surgió esta temática. Presentamos el guion al Inca, todos sabemos lo engorroso que fueron estos últimos años en materia Inca por coronavirus y por otras disposiciones, pero felizmente el guion fue aprobado, te diría, en un pasado muy reciente. Entonces, bueno, ya ponemos proa con la intención de que este año se filme. Dependemos obviamente del Inca, dependemos del Estado, pero la voluntad nuestra como productora es que se realice. Y estás viajando en un ratito, estás, digamos, estás con un pie arriba del auto para justamente trasladarte a Gálvez. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? Porque van a ser algunos días intensos de trabajo. ¿Cómo va a ser la agenda? Mirá, tiene que ver justamente conseguir un proceso bastante tradicional, ¿no? Que es entablar vinculación con las autoridades en lo municipal, en lo provincial y demás, con hacer un primer casting justamente, hay más de 20 personas ya contactadas en ese sentido, y después, bueno, hablar con referentes del lugar y recorrer locaciones y demás. Nos encanta trabajar con las comunidades, es un tesoro, es algo que no te lo olvidas nunca, y quedan vínculos y queda eso, no queda oficio.
Créeme que hoy en día, con todo lo digital reinando, digamos, en el ámbito de las comunicaciones, no es tan difícil hacer una película. Difícil son otras cosas, ¿no? Poner el tono, digamos, original, el sello de autor, hacer valer la propiedad intelectual a nivel internacional, distribuirla, ponerla a festivales, todo eso es engorroso. Ahora, hacerla no lo es tanto. Así que bueno, gracias al digital, creo que justamente no es tan cuesta arriba como era en un momento, que eran unas cámaras enormes, eran toda una serie de prerrogativas muy engorrosas. Yo empecé en el fílmico, o sea, conozco, y creo que bueno, el digital trae bastante justicia en esto de federalizar, ¿no?, la actividad. Qué interesante. José, la gente que quiera participar del casting, que todavía no se animó, que no se enteró, ¿tiene que tener alguna experiencia actoral? ¿Tiene que ser de Gálvez? ¿Cuáles son los requisitos? Mirá, sí y no. Realmente no hay personas famosas, por más que se han ofrecido. Conozco mucha gente del área del cine industrial, pero no, les digo, todo bien, todo bárbaro, pero no, este lugar es para la comunidad. Yo estoy con otra productora que es Estudio Croma, que hemos estrenado hace un mes y medio, 2 meses, Sector VIP, pero ahí sí no hay problema con la gente considerada, digamos, entre comillas, famosa. Ahora, Cine Bruto no, es para justamente la propia comunidad, es más, nosotros tenemos roles, pero no tenemos jerarquías en Cine Bruto. Toda persona merece respeto como corresponde, toda persona es tratada de igual a igual. No es necesariamente que tengan que ser de Gálvez, se prepondera justamente, ¿no?, a la gente de Gálvez, pero puede ser de pueblos adyacentes. Y como digo, rodaje sí, el rodaje por una cuestión operativa y de costos va a ser en un 95% en Gálvez, eso sí. Bueno, y es la primera película que filmás en Santa Fe, en territorio santafesino, ¿o ya has tenido otras experiencias? No, filmé en la Patagonia, pero no en Santa Fe. No, en Santa Fe va a ser la primera. Es una provincia muy querida, muy hospitalaria. Te digo, yo hace años que voy a Santa Fe y no tengo nada negativo para transmitirte. Siempre, tanto en Rosario, con la gente del clúster audiovisual de Rosario, somos una red de clústeres audiovisuales distribuida en 5 países. En Rosario hay una sede muy activa. Estuvieron filmando la semana pasada en Misiones. Es una gente súper activa. También tenemos, bueno, amistad con Claudio Perrín, ¿no?, que es un referente ahí de Santa Fe y demás, con el que hacemos intervenciones. Y eso, digo, es una provincia que, bueno, ya era tiempo que filmemos una película allí. Era tiempo y llegó el momento. Te dejamos libre para que puedas comenzar tu viaje. Te agradecemos mucho. Vas a estar en algunas horas también incluso por acá, porque tiene previsto una audiencia con el ministro Lionch. Así que muchísimas gracias, buen viaje y un lujo tenerte con nosotros. Te cuento, es el primer programa de la segunda temporada de Buen Santa Fe, así que sos la primera persona que entrevistamos en este año 2021 y esperamos que salga todo bien para vos, por vos y por la gente de Gálvez también, que está muy ansiosa por esta película. Gracias. Muchas gracias, Gisela, y un gran abrazo ahí al equipo y bueno, y a la audiencia, y estamos en contacto, nos vamos a estar comunicando frecuentemente, seguramente, lo que es el transcurso del año. Contá con eso, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buenos días. José Celestino Campuzano está en Buenos Aires, viajan algunas horitas a Gálvez con el objetivo de comenzar ya con los primeros pasos firmes para lo que va a ser la película La Reina Desnuda, que se va a filmar en territorio santafesino.